los cae, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo ha crecido, el Señor. Ante tu gloria, demonios cae, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo ha crecido, Santo Dios. Ante tu gloria, demonios cae. Gracias, Señor, bendito Jesús, bendito Dios, bendito Jesús, santo eres, Señor, bendito Dios. Libro de Efesios. Gracias. Aló. Ahí sí. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos
para alabanza de su gloria. Hasta ahí la palabra del Señor. Dios, te damos gracias porque nos podemos reunir en tu nombre, Señor, con plena libertad para adorarte, para bendecirte y para conocer, Señor, en profundidad más de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda darnos claridad, claridad en nuestra mente acerca de tus propósitos, acerca de todo este gran plan que tú proyectaste en la eternidad, y podamos ser bendecidos y podamos comprender hacia dónde tú quieres que nos dirijamos. En el bendito nombre de Jesús, amén y amén. En realidad, esta palabra es una palabra muy amplia, pero Dios en la eternidad hizo un gran proyecto, y este proyecto se comienza a consumar con la obra de Jesús en la cruz. Y dentro de esa gran proyección está la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y este plan, ¿cierto?, está enfocado solamente en una persona, en Jesucristo, el Mesías. Dice que en la dispensación de los tiempos, o en cada época de la humanidad, Dios se había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo, ¿ya? Todo lo proyectó en el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no está, no hay ningún plan, no hay ningún proyecto planificado en la eternidad, porque Jesucristo es el centro de todo propósito que el Padre hizo en la eternidad. Entonces, dice de reunir todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Jesucristo es el centro. Y ahí es donde nosotros hallamos la real expresión de la fe del Evangelio, porque Él nos eligió y nos bendijo. Hay varias características acá que nos mencionan lo que Cristo hizo. Primero dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿ya? Y Él nos bendijo en la cruz, porque Él allí anuló toda maldición, todo decreto de muerte, todo lo que pesaba sobre el hombre, y nos redimió y entonces nos bendijo, ¿ya? Y esta bendición es una bendición plena, completa, que no solamente es para una ocasión, sino que esa bendición viene para estar con nosotros toda la vida y más allá de la vida. ¿Ya? Es tremendo, porque dice que toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Además dice que nos escoge antes de la fundación del mundo y nos predestinó en amor por medio de Jesucristo. Y esto solamente por su gracia, porque nadie de nosotros merecía la salvación. Y solamente por el afecto de su gracia, porque a Él le plació, porque a Él miró la humanidad simplemente con una compasión que nadie puede mirar, solamente Dios. Y es por eso que estuvo dispuesto a dar el gran sacrificio, su propia vida. Él fue como un cordero allí delante de sus trasquiladores, porque nos amó verdaderamente. Siempre digo que el amor de Dios es pragmático, se puede tocar. No es solamente palabritas al viento, palabras que algunas veces, así como las decimos, se van. Pero el amor de Jesucristo se puede tocar, porque Él se encarnó y se inmoló por nosotros. Él se inmoló. Él fue a la cruz. Él dio su sangre para que nosotros
fuéramos libres de la cautividad y fuéramos libres del pecado y pudiésemos tener la redención a través de su sangre. Y es lo que va a decir acá esta carta. Y dice que no solamente nos eligió, sino que nos adoptó como hijos suyos. Cuando habla de predestinación, tiene que ver con la elección. Hay dos palabras importantes acá, que es eclego, cierto, que se refiere a la elección de Dios en Cristo Jesús a un pueblo, cierto, especial para que sea santo y sin mancha a sus ojos. Y esa es la iglesia. Primero fue Israel, e Israel le falló a Dios y esa proyección vino entonces a la iglesia, esa elección. Y esta elección es cristocéntrica, porque solamente los seres humanos pueden venir a ser escogidos, predestinados, pueden ser adoptados como hijos suyos solamente en unión con Jesucristo. Si nosotros no estamos en unión con Jesucristo, no podemos ser adoptados ni escogidos, porque dice la palabra que nos escogió en Él. Y si usted ve esta palabrita en Él, se va a repetir en este capítulo, porque en Cristo está todo el plan proyectado del Señor o del Padre. Entonces la elección es en Él. Por eso que dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Él nos redimió de todo pueblo y nación por su sangre. Y este es el gran propósito de la creación. De redimirnos en Jesucristo. Pasamos a ser adoptados como hijos. No éramos hijos de Dios, pero nos adoptó. Todos somos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los hijos del diablo hacen lo que al diablo le gusta. Tienen el carácter del diablo. Y los hijos de Dios tienen el carácter de Dios. Cuando Moisés le pide ver la gloria a Dios, muéstrame tu gloria. Él dice, yo te voy a mostrar mi gloria. Y te voy a esconder, porque no me verá hombre y vivirá. Y pasa proclamando su gran nombre. Grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. No solamente fuerte, sino que lento para la ira y grande en misericordia. Y Él tiene compasión y misericordia de quien quiere tenerlo. Entonces, la gloria de Dios no tiene que ver solamente con el poder. La gloria de Dios tiene que ver con el carácter del Padre. En esencia, Dios es amor. ¿Y qué dice Jesús de sus discípulos? En esto conocerán, si tuviereis amor unos para con otros. Amor verdadero. Entonces, la elección es solamente en Cristo Jesús. Y también es personal y es colectiva. Porque es por eso que el Señor nos adoptó como hijos para conformar entonces la iglesia. Uno de los grandes propósitos que se muestra acá y que conversaba en la mañana en la clase de Hebrón, dice que fuimos para alabanza de la gloria de su gracia. Nos cuesta tanto muchas veces entender el Evangelio, y este tema lo abordé en la mañana un poco, porque yo he conocido muchas familias que nunca han entendido lo que es realmente servir a Dios.
de los 5 años que estuve en la iglesia, y conocí cantidades de familias y que no entendieron, algunos con corazón sincero sí lo entendieron y formaron generaciones para Dios, pero otros no entendieron nada porque solamente se dedicaron a educar a sus hijos, y lo menos que hicieron fue formarlos para que estuvieran en la iglesia y para que fueran hijos de Dios. Nosotros no solamente formamos hijos o hijas para que tengan una profesión, nosotros formamos hijos para el reino de Dios. Y usted, como esposo, como esposa, como abuelo, usted, su centro tiene que ser el Señor Jesucristo. Usted siempre tiene que poner a Jesucristo en el medio de sus proyectos, de su familia, de su educación. Tiene que poner en medio de su economía a Jesucristo en el centro. Y en todo el quehacer suyo del ser humano, usted tiene que poner a Jesucristo en el centro. Porque si usted no pone a Jesucristo en el centro, usted no tendrá nada. Pero si pone a Jesucristo en el centro, lo tendrá todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Él quiere, nos va a permitir hacer las cosas y avanzar en la vida para luego morir. Porque todas las cosas no dependen de usted, las cosas dependen de Dios. Por más que usted se esfuerce, por más que usted haga lo que haga, si Dios no quiere permitírselo, no se lo va a permitir. Porque de Él dependen las cosas, no dependen de usted. Entonces usted tiene que poner a Jesucristo en el centro. Vi una generación de familias que, como les decía en la mañana, que educaron sus hijos para ser ingeniero, para ser arquitecto, para ser abogado y etcétera, todas las lindas profesiones que a nuestra vanidad le gusta, pero no para ser hijos de Dios. Y ese es el gran error, porque toda la familia, todos los hijos, todos los nietos, todos los bisnietos, todo tiene que ser para la alabanza de la gloria de su gracia. Y se perdieron generaciones. La iglesia evangélica era bien humilde, pobre, ¿sabe? Nosotros en los inviernos, cuando estábamos construyendo ahí en la 15 Oriente, mi madre y los hermanos que yo conocía ahí hacían empanadas para poder avanzar con la construcción. En el invierno hacía un frío, era un congelador porque no tenían las ventanas. Algunas veces se le ponía nylon, pero adentro era un frío. Aquí estamos en la gloria, porque le entraba el frío por abajo, por los pies, era terrible. Y yo sentía frío como niño. Pero la gente, aún con toda su modestia, con todas sus limitaciones educativas, trataban de amar a Dios con todo. El problema fue que no formaron para que esos hijos se mantuvieran en la iglesia. Solamente después formaron profesionales. Pero los hijos volaron y no formaron el carácter de Cristo para que ellos honraran a Cristo, a excepción de algunos. Porque siempre hay excepciones a la regla. Entonces, hoy día veo a un lindo médico, pero lejos de Dios. Y se unió a una persona que no tenía nada de conocimiento de Dios, y ahora hay otra generación y están lejos de Dios. Con mucho dinero, pero lejos de Dios.
en una gran clínica ahí en Santiago y con muchas oportunidades, y van viajando para acá y van viajando para allá, trabajan bastante, pero no hay nada de Dios, no hay nada de iglesia, no hay nada de propósitos en Dios, porque solamente ellos viven para sí mismos y con un conocimiento religioso, pero están fuera de la iglesia, y eso sí que da pena. Eso sí que da pena. Porque demuestra que nosotros no hemos entendido para qué fuimos creados. Y nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos creados para alabar a Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Génesis 1:26. Hubo un acuerdo para crear al hombre a imagen y semejanza de Dios, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Elohim, hagamos al hombre. Y toda la creación dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, la obra de sus manos. En Salmo 8, 3 y 4 también dice que toda la creación el Señor la hizo. ¿Ya? Entonces Él es nuestro creador. Él es nuestro Dios creador. Y nos creó para que alabemos a Dios. Para que sus hijos alaben a Dios. Para que toda su familia alabe a Dios, para que usted con su vida, con su proyecto, con su profesión, con todo, usted alabe a Dios. Y perdimos el norte. La gran mayoría de las familias evangélicas del pasado solamente se dedicaron a crear o a criar profesionales. Todos se esmeraron y se esforzaron para que fueran a la universidad, pero muy pocas familias pudieron transmitir de una generación a otra generación el evangelio. Así que usted no pierda el sentido del evangelio. Usted tiene que transmitir de generación en generación a sus hijos, a sus nietos, transmitirle el evangelio, orar por ellos. Todos los regalos y todas las cosas que usted haga tiene que ir enfocado a que ellos preserven el evangelio. Por eso las iglesias están vacías, las congregaciones están vacías. Y hoy día es difícil que la gente vaya a la iglesia, porque tiene tanta entretención, tiene tanto dinero, que le falta tiempo para gastarlo. Usted se mira y yo. Pero fíjese los días domingos, ¿cómo están los malls? ¿Cómo están los supermercados? Esos son los nuevos templos que hay hoy día. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está en las cosas terrenales y no en las cosas de Dios. Y usted se afana y yo me afano y todos nos afanamos porque creemos que en esas cosas terrenales está la vida, y la vida no está ahí. Por eso que solamente en Cristo nosotros podemos entender el propósito por qué fuimos creados. Tenemos entonces redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y esas riquezas de su gracia a nosotros nos hacen ser sabios e inteligentes en su sabiduría, en su palabra.
Porque esas riquezas de su gracia nos dan entendimiento, esas riquezas de su gracia nos hacen comprender el por qué yo existo. La grande pregunta inconclusa, ¿de dónde vengo y a dónde voy? Usted y yo existimos por la gracia del Señor, porque a Él le plació. No somos producto de la casualidad y tenemos un propósito aquí en la tierra. ¿Y ese propósito cuál es? ¿Cuál es ese propósito que dice aquí Efesios 1:7? Fuimos creados para alabar a Dios. Israel, como que lo entendía, yo le hablé de 3.000 ahí adoradores, pero eran 4.000. Habían 4.000 porteros y 4.000 adoradores en el templo. Imagínense cuando sonaban las trompetas. Ahí en Jueces, Gedeón hizo sonar 300 trompetas y se volvieron locos, porque Dios desbarató a los enemigos. Pero imagínense 600 o 1.000 trompetas. Temblaba la tierra cuando sonaba. Pero habían 4.000 adoradores en el templo. ¿Se imagina esa cantidad usted en su mente? Todos adorando a Dios. Eran los músicos del templo. Y David lo entendía muy bien. Decía, mejor estar en tu casa. Un día en tu casa que 1.000 años fuera de él. Porque entendía que ahí estaba Dios. Y entendía, él formó todo, él hizo instrumentos musicales y formó esos grandes coros, puso directores para alabar a Dios día y noche. Porque él entendía que nosotros fuimos creados para alabar a Dios. Y para que seamos alabanza de la gloria de su gracia. Allí en la profesión que Dios nos da, actuando como hijos de Dios, ahí vamos a hacer alabanza. En nuestro corte pentecostal, démosle gloria a Dios, démosle gloria a Dios. No, si usted con su vida le da la gloria a Dios. Con su comportamiento le da la gloria a Dios. Con asumir los caracteres y los valores del cristianismo le da la gloria a Dios. Siendo una mejor persona, siendo un mejor vecino, siendo mejor padre, siendo mejor mamá, siendo mejor como hermano cristiano, ahí le da la gloria a Dios. Porque gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y listo. Como algo religioso, pero el día lunes, sin compasión, sin misericordia, mal vecino, deslenguado. Y súmele, súmele, súmele. ¿De qué vale darle la gloria a Dios? La gloria de Dios se da con la vida, con el testimonio, con el ejemplo. La gloria de Dios se da viviendo como a Dios le agrada. Sus miradas me hablan. Sí. Entonces, la gran falla de la iglesia es que no hemos podido retransmitir el evangelio a los nuestros. ¿Por qué? ¿Por qué no le pudimos transmitir el evangelio? ¿Por qué nuestros hijos no hacen lo que papá hacía o que la tía hacía o que la abuela hacía? ¿Por qué no lo hacen? Porque fallamos. Porque no le dimos buen testimonio. Porque hablamos cabeza de pescado. ¿Y quién va a querer lo nuestro? Si no fuimos ejemplo. Y no le enseñamos el temor a Dios.
Entonces, hermanos, cuando usted forme familia, cuando usted trabaje, usted honre al Señor. Enséñele a sus hijos a temer a Dios. Enséñele usted a sus hijos la palabra de Dios. Porque los que forman en el hogar es papá y mamá. Y con su ejemplo. El pastor no le va a poder ir a formar a su baby, a su hijo. Le va a ayudar nomás aquí en la congregación, los hermanos que enseñan la palabra y la escuela de la familia, el pastor con sus prédicas va a colaborar, pero el temor son los padres los que transmiten el temor a Dios en sus hogares. Se le enseña el respeto, se le enseña la decencia, se le enseña la obediencia. ¿Qué más, pastor? Se le enseña la disciplina, se le enseña la responsabilidad, se le enseña el trabajo duro, se le enseña la solidaridad, se le enseña la compasión, se le enseña la generosidad. Todos esos valores cristianos se enseñan con el ejemplo. Se le enseña la oración, se le enseña el temor a la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios está en un lugar preponderante en la familia. Siempre ahí el padre o la madre están leyendo la palabra de Dios. Siempre hay un momento de oración. Siempre hay un momento para conversar con Dios y preocuparse por los hijos. Porque de esa manera usted va a transmitir el Evangelio sin palabras a sus hijos, a su familia. Los tiempos de Dios son tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son tiempos de Dios, no son de familia, porque cada cosa tiene su tiempo. Hoy día tenemos la idolatría de la familia, adoramos la familia, ay, que nos vamos juntos en la familia. Y está bien, está muy bien eso, que podamos juntarnos como familia, pero no en los tiempos de Dios. Porque cuando tú tienes que estar en la casa del Señor aprendiendo y siendo enseñado, tú tienes que estar en la casa de Dios. No puedes estar en tus tiempos familiares cuando le corresponde estar en la casa de Dios. No hay ningún amén. Como decía un diácono, pasa, resbala. Porque nosotros somos desordenados. Nos cuesta la disciplina. Nos cuesta el metodismo. De ahí nació el metodismo pentecostal. Gente metódica. Que no cambiaba el viernes de ayuno por ninguna cosa. Martes y viernes eran días de ayuno. De ahí nació el metodismo. Y la iglesia wesleyana también, de Wesley. De ahí. Ellos por nada iban a salir el día domingo porque ellos estaban en la casa del Señor. No iban a salir a la cordillera ni a darse un paseo por la playa, no. Ellos estaban ahí. Solamente en las vacaciones. Y ellos estaban no solamente en la iglesia, estaban predicando. Estaban dando testimonio, estaban haciendo misericordia con los huérfanos. Era otro evangelio. Comprometidos con Dios. Hoy día cuesta encontrar gente comprometida con Dios. Sí, comprometida con los viajes. Sí, comprometida con el trabajo. Sí, comprometido con el esposo o la esposa. Sí, comprometido con los nietos. Que roban el alma. Pero no comprometido con Dios. Y nuestro primer compromiso es con Dios. Luego la familia en el segundo altar.
Porque Dios nos dio la familia. Y para que le alabemos a Dios. Esto debería estar lleno de familia aquí. Lleno de familia. Y luego la segunda generación y tercera generación y cuarta generación en la iglesia. Por eso que perdimos el norte. Así que comprendamos que primero somos de Dios. Y Dios nos libre de la idolatría y del énfasis desmedido de lo material, porque eso no hace perder a Dios. Todas las cosas fueron reunidas en Cristo y en Él tenemos herencia. Y vuelve a decir, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es que tengo tanto que hacer, es que tengo tanto que trabajar, es que no tengo tiempo. Cuando te toque partir, Dios no va a tener tiempo para ti. Y eso va a ser triste, va a ser la revelación de tu vida, porque Dios no va a tener tiempo para ti. Y todo lo que abrazaste, todo lo que te sacaste el jugo, ¿ya? Trabajaste, va a quedar aquí. Mire, aquí yo tengo dos hermanos cerca, no le voy a decir sus nombres, y he conocido varios más de ellos, que toda su vida plata, 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 que había que trabajar, que había que trabajar, y ya están muertos. Ese era su centro, la plata, la plata, la plata, la plata, la plata, la plata, la plata. No, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que producir. Sí, está bien, usted tiene que producir, pero en los tiempos que tiene que producir, no en los tiempos de Dios, porque la palabra de Dios dice que cada cosa tiene su tiempo bajo el sol. ¿Hay tiempo para trabajar? Sí. ¿Hay tiempo para la familia? Sí. ¿Hay tiempo para viajar? Sí. Pero hay tiempo, el tiempo de Dios tú no lo puedes cambiar por otro. Sus hermanos trabajaron, ¿qué no trabajaron? Y juntaron cosas, todas quedaron aquí. Todas quedaron aquí. Y se fueron jóvenes. No tenían que haber muerto. Yo a uno le dije, le advertí 3-4 veces. No quiso escuchar. La última vez me dijo, ¿qué diablo? Se fue con el Señor, pero no cumplió el propósito que Dios tenía con él. Y eso es triste, porque Dios tenía un plan. ¿Cuántas veces le dije, hermano querido, dedica solamente 2 horas a predicar el Evangelio? Solamente 2 horas. 2 horas a la semana, dedícate con tu señora a predicar de Jesús en cualquier barrio. Nunca quiso escuchar. Las decisiones son personales. Y ya se fue. Entonces, hermanos, tengamos sabiduría. Fuimos creados primeramente para alabar a Dios, para que seamos instrumentos en sus manos, para que vamos y prediquemos el Evangelio, para que vamos y compartamos a otros la palabra de Dios, para que manifestemos la compasión de Dios, para que vayamos sembrando el Evangelio. Ese es el propósito. Y Dios no te va a obligar.
Dios no va a salir así, o va a venir el Señor Jesús con la cuerda del azote cuando entró al templo y dio vuelta a los que habían trastornado la religión ahí en un negocio y echó fuera a los vendedores de palomas y a los cambistas ahí que negociaban en el templo. ¡Fuck! ¡A latigazo! El Señor no va a venir a latigazos, porque el Señor trabaja en base a tu libertad y en base al amor. No te va a obligar a ti. Tú tendrás que decidir. Tú tendrás que decidir. ¿Qué es lo que haces con tu vida? Siempre me asombra que nos apegamos tanto a la vida. Muchas veces he ido a los hospitales y hermanos y hermanas me han dicho: oh, yo creo que el Señor me quiere dejar un tiempito más. ¿Y por qué no la mando con el Señor de inmediato? Le digo, le entrego en las manos del Señor a los 80, 84 años. No, que el Señor, no creo que sea ese el deseo del Señor. Pero si yo la mando al cielo de inmediato y le hago esas bromas. No, es que quiero servir a Dios. Ya, voy a orar para que Dios le dé un tiempo. Pero sirva a Dios. ¿Sabe lo que pasa? Después que se ven sana, van para cualquier lado estas viejitas y nunca sirven a Dios. Ya me he tocado con varios. Y Dios las sana. Pero no sirven a Dios. No, sí, son de acá. Y es como un chiste. Y yo voy y les digo: ya, pues, mi hermana, ¿qué está pasando? Si usted dijo que quería servir a Dios. A una le repetí como 5 veces: pero si hay en su población, usted tiene que tener 30 mujeres. Usted predique ahí. El evangelio solamente le sirve para ir a la iglesia, pero no para predicar. Usted tiene que predicar. Continuamente hay que predicarle a otros que necesitan el evangelio, pero muchas personas se quedan con el evangelio guardadito para mí nomás, egoístamente. Al menos ore para que otros le prediquen. Para que Dios use los instrumentos que Él tiene. Si usted no predica, ore por aquellos que predican. Para que Dios los use. Ore por el pastor Germán. Para que sea un buen predicador. Para que siga predicando. Pablo en sus cartas siempre le pedía a los hermanos que oraran por él, para que lo librara de los hombres malos, perversos, y ellos pudieran siempre estar predicando y compartiendo, sembrando la palabra de Dios. Porque sumando y restando, lo único que usted se va a llevar va a ser la palabra de Dios. Sumando y restando, el Señor Jesús le va a acompañar más allá de la muerte. Y su memoria será bendita, porque se dedicó a predicar el evangelio. Cada vez que se acuerden de usted, ¡ah, ese hombre o esa mujer predicaba el evangelio! ¡Qué linda que era! Y cómo Dios se movía con él. La memoria del justo será bendita. Que se acuerden para bien y no para mal. Aleluya. Francisca, fuiste creada para alabar a Dios. Ponga su nombre ahí. Kelly, para alabar a Dios. Oscar, para alabar a Dios. Para honrar a Dios. Con tu vida. Con tu ejemplo,
con tu cristianismo y para que otros conozcan al Señor. Todo este gran plan Dios lo hizo solamente porque amó a la humanidad. En su beneplácito le plació el puro afecto de su voluntad, porque a Él le nació en su corazón, porque Él es amor. Y es por eso que dejó la iglesia. Y la iglesia tiene que cumplir el propósito por el cual está puesta acá, para alabanza de la gloria de su gracia. Y eso indica que debemos sembrar el Evangelio, compartir el Evangelio, que eso tiene que ser lo principal en nuestra vida. Porque luego nos vamos. ¿Estamos listos para irnos? ¿Está con sus maletas hechas? Yo no me voy a quedar acá. Lo siento. Aunque está quedando bonito el templo, pero no me voy a quedar. Voy a estar prestado un tiempo más nomás y de ahí. Nos vamos. Y listo. Día glorioso ese. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, dijo Salomón. Nosotros lloramos, nos alegramos en el día del nacimiento y lloramos en el día de la muerte. No, no tenemos que llorar. Tenemos que entender que nos vamos con Cristo y ahí está todo. Bueno, están las emociones y los sentimientos, pero tenemos que tener resignación. Porque si vivimos el Evangelio en nuestra vida bien, no tenemos que llorar. Si usted fue buen hijo y se portó bien, no llore su conciencia. Usted fue buen hijo, se preocupó por su papá y su mamá. Olvídese usted, dele gloria a Dios. Ahí dele gloria a Dios. Levante las manos y diga: gracias, Señor, por mi padre, por mi madre. Se fue contento contigo y yo estoy feliz que se haya ido contigo. Porque algunas veces no entendemos la palabra. Creemos que va a sufrir al otro lado. Y al otro lado va a heredar las promesas. Al otro lado va a estar en la gloria del Señor. Se van a cumplir todas las promesas que Dios ha declarado para cada uno de sus hijos. Yo siempre le digo: hermano, ¿tú crees que si Dios le diera la oportunidad al hermano tanto, a la hermana tanto, y está ya en la gloria, va a querer venir acá, a este mundo de sufrimiento, de aflicción? Ahí sí que hay que estar loco para venir de nuevo. Y si nosotros pudiéramos ver la gloria de Dios, así como la muestra en el libro Apocalipsis, cuando los ancianos adoran a Dios y del trono salen rayos, y hay una expectación, y están cantando el cántico de Moisés en los cielos, y hay un gran estruendo. ¿Usted cree que alguien que ha partido la presencia de Dios se va a querer devolver? Yo por nada quisiera volver. Me quedo allá nomás. Y usted tampoco. Porque allá está la verdadera vida. Este Egipto o Babilonia, allá está la vida. Y ahí necesitamos llegar al cumplimiento de nuestro peregrinaje en esta tierra. Así que prepárese para allá. Prepárese. Haga las maletas.
Si el Señor viene esta noche por usted, está durmiendo y toca su corazón, ¡pah!, y queda ahí. ¿Ha pensado usted que se puede ir en la noche? ¿Se le ha movido el corazón de repente, no? Ya, empiezo a respirar. Estoy vivo todavía, estoy vivo. Porque lo más que quiere el ser humano es vivir. Viva la vida de Dios y no va a tenerle temor a la muerte. Cuando usted viva la vida de Dios, no le va a tener temor a la muerte. Va a querer partir. Porque usted está viviendo la vida de Dios. ¿Qué le puede entregar esta vida que no le haya entregado ya? Entonces, somos de Él, hermanos. Somos de Él. Somos de Cristo. Fuimos rescatados con un gran precio. Le pertenecemos a Él. Seamos canutos hasta la última célula. Sirvámosle de corazón. Con todo nuestro ser, sirvamos a Dios. Porque después de esta vida hay otra, y otra mejor. Sí, hay otra mejor. Porque se acaban las aflicciones, se acaban las enfermedades, se acaba la preocupación continua que tenemos, el afán, la ansiedad, la falta de fe y todas las cosas con las cuales el ser humano lucha. Cuando uno sirve a Dios y cuando hace la voluntad de Dios, ¿sabe cómo vive? Vive feliz. Vive feliz cuando usted hace la voluntad de Dios. Cuando usted camina con Dios. Cuando usted escucha y obedece a Dios. Vive feliz. Hay cosas que son más que cualquier premio. Si es que usted tiene entendimiento en la palabra, lo hace más feliz hacer la voluntad de Dios que tener cosas materiales. Lo hace más feliz, porque la felicidad, siempre digo, es inmaterial, no es materia. La felicidad es inmaterial. Y si usted quiere tener felicidad, camine con Dios. Ame a Dios con todo su corazón, camine con Dios, haga su voluntad y usted va a tener felicidad y va a tener vida y va a tener gozo. Igual vamos a seguir viviendo en este mundo, igual nos vamos a tener que proyectar o ocupar en las cosas, igual se tiene que trabajar. Pero es distinto cuando usted hace la voluntad de Dios, totalmente distinto. Póngase de pie. Usted fue creado para alabar a Dios. No se le olvide, no se le olvide. Primera prioridad, alabar a Dios. Alabar a Dios. Así que cuando alabemos, cante, grite si quiere, llore, péguese unos saltitos. Porque si usted recuerda cuando andaba en el mundo, usted era el chiche y se movía y todo, y le hacía gestito, y ahí era el chiche en la fiesta. Y aquí en la iglesia no quiere saltar. Yo miraba cuando cantamos esa alabanza de la que es, a danzar. Pero si usted hubiera danzado, el Señor se hubiera alegrado. Pero a danzar, a danzar. No, dance, haga así, por último, no sé, cualquier nueva la patita así. Pero haga algo.
porque usted antes sí que se movía. Claro, algunos se subían arriba de las mesas y ahí brindo por todos mis amigos y ahí la llevaba. Ahora alabe a Dios, alábelo, porque Él es digno de nuestra alabanza y adoración. Dios eterno, te damos gracias por esta tu palabra que nos enseña acerca de tu gran amor, cómo nos elegiste, cómo nos adoptaste, cómo te entregaste en sacrificio vivo para redimirnos, solamente porque nos amaste, solamente porque a ti te plació, porque solamente nos viste, Señor, perdidos y tuviste misericordia de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ahora que te conocemos, a corresponderte. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, como tú nos pides en tu palabra, en los mandamientos, de amarte a ti con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Ayúdanos a cumplir el propósito de que nuestras generaciones te amen y te sirvan a ti, Señor. Ayúdanos a retransmitir el testimonio que tú has hecho en nuestra vida, a retransmitírselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y hasta donde tú nos des la vida, Señor, para transmitir a nuestras generaciones tu gran bondad y tu gran amor, y que ellos nunca se aparten de ti. Ayúdanos a estar comprometidos contigo, Señor, porque tú nos creaste para que nos relacionáramos contigo y te pudiésemos alabar con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos para que podamos ser fieles, para que los tiempos que tengamos que estar en la iglesia, los podamos estar en la iglesia, para que podamos ser enseñados, para que podamos aprender a perdonar en la hermandad, para que podamos comprender que los valores no solamente se tienen que practicar dentro de la hermandad, sino que afuera, en el trabajo, ahí en el colegio, en donde quiera que nos movamos, Señor, que el testimonio nuestro pueda tocar a otros, tocar a otros, para que te conozcan. Y de esa manera, darte la gloria a ti, Señor. Gracias porque usted siempre nos habla y nos da oportunidades. Gracias porque usted no desecha a nadie. Porque tu gracia nos cubre, Señor. Sabemos que no es con méritos nuestros, sino que solamente es por tu gracia, porque tu gracia nos alcanzó y nos cubrió. Esas riquezas de tu gracia nos alcanzaron, y es por eso que hoy podemos estar acá, Señor, adorándote, reconociéndote que tú tienes que ser lo más especial para nosotros. Oro, Señor, para que nuestro entendimiento se abra y en lo que te hemos fallado, Señor, podamos mejorarlo. En aquellas cosas que hemos hecho mal, las podamos enmendar o enderezar en nuestra vida, para que tú en todo, Señor, seas alabado, en todo puedas ser honrado.
Y así, Señor, cumplir el propósito por el cual usted nos dio vida, porque fuimos creados por usted. Y lo hizo solamente porque nos amó y porque nos dio este propósito de poder relacionarnos con usted y adorarle y hacer su voluntad y todo lo que podamos hacer para agradar tu corazón. Cúbrenos con tu gracia, líbranos del mal, líbranos de la tentación, líbranos, Señor, donde quiera que vayamos, estén tus ángeles alrededor nuestro para protegernos, para librarnos, para ayudarnos. Y que, Señor, en todo lugar sea manifestada la presencia tuya, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. El Señor les bendice, hermanos.